¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, no, días. Días todavía, mira, a mí se me hace muy tarde todavía. Les saluda Charly Zazueta, uno de los administradores de esta página, Sonora Mágica y Recorrida, que el día de ayer pues, nos estuvimos enlazando desde Tijuana, Baja California, en el centro, donde les presentamos un poco de cómo se estaba viviendo el ambiente en esa parte de la ciudad. Bueno, hoy estamos haciendo este video, no sé si alcanzaron a leer la descripción que les puse ahí. Vamos a presentarles un poco retro, una videocasetera. ¿Se acuerdan de estos aparatos? Ahí se los muestro, miren, ahí para que se distinga un poco mejor con la luz. Las videocaseteras muy populares en los años 80, 90, cuando, no sé, ¿te acuerdas cuando grababas algo de la televisión, que lo tenías que almacenar en los cassettes? Bueno, los famosos VHS, que son estos de acá. Ahorita los vamos a presentar, vamos a recordar a detalle. Bueno, esos cassettes, gigantescos cassettes, se ponían en estos aparatos. Muchos de ustedes pues sí se acordarán, quizás otros que estén viendo el video pues ni les tocó, pero hoy el video en sí se trata de ver cómo reproducimos un cassette en la videocasetera con una televisión también de antaño. Entonces va a ser muy padre, así que los invitamos a que se queden en sintonía de esta página para ver si realmente logra funcionar la videocasetera con el cassette y ver la imagen a su vez en esta televisión. Así que bueno, la videocasetera es pues un aparato, como ya lo dije, que funcionó bastante, marca Panasonic. Los cassettes que se utilizaban en esa época pues eran de diferentes marcas. Aquí tengo tres, una de ellas, bueno, son dos, Sony. Ahí está, si alcanzan a ver. Y esta otra que se llama Maxell. Bueno, estos videocassettes, me tocó verlos en Benavides, que era cuando grababa yo en aquel entonces la academia, me acuerdo. Bueno, estos videocassettes adentro traían una especie de calca, que es esta que está aquí. No sé si se acuerdan. Esta de arriba es la que iba en esta parte de frontal del cassette, que era como para identificar qué tenías grabado, ¿no? De este lado se le ponía otra cinta que se viene quedando como esta que está acá. También servía para identificación, viene aquí abajo, es esta de acá. Entonces, son las dos de arriba y esta de abajo. Bien. Y ya nos quedaba pegado de la siguiente manera. Una en el frente y otra del lado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora si hacemos que esto funcione. ¿Por qué? ¿Por qué di con este aparato? Porque tengo varios cassettes que quiero pasar a sistema digital. Pero bueno, vamos a ver. Ocupamos una conexión de cables RCA, que pues me imagino que todo el mundo conocemos o tenemos en casa. Obviamente la videocasetera. La televisión de antaño para que todo esté en la misma sintonía. Y ahora sí, hay que conectar todo esto con mucha precaución, mucho cuidado. Obviamente, previo a esto, pues ya lo echamos a andar para ver si funcionaba. No vaya a ser que nos explote. Bueno, vamos a conectar la videocasetera, la televisión. Pues ahí prendió. Sí se ve, ¿no? ¿Qué? Tele, parece que también. Los cables RCA. Ya lo saben, ¿no? Nada más que vayan los colores donde van. El amarillo que es video. Ahí está. Ya se ve. Y el blanco, audio, ¿no? El rojo, pues ya lo saben, es un auxiliar que puede servir en ocasiones para audio, video. Lo puedes conectar, ¿no? En este caso, ya se ve una imagen en la televisión, ya prendió la videocasetera que aquí se alcanza a ver. Ahora hay que introducir el cassette a reproducir. ¿Existe? Vamos a ver. Y play. Ahí está. Prometes ser un día buenísimo. Parece que sí. Esperamos tener la participación de ustedes. Además, tenemos todos los detalles. Lo que fue el Ponte se agarró en 2008, iniciando año con un evento buenísimo al cual acudieron Ahí muchos está. chavos y andaba de todo un poco, la verdad. También para que Y sí, tengas una a efectivamente. los teléfonos Sí aquí funcionó. en el estudio, van a estar apareciendo en pantalla y también a través de mensajitos de texto. No sé.
sé si se alcanza a distinguir, ahí estamos adelantando el cassette. Y bueno, así es como funcionaba. De esta manera, pues quisimos hacer un pequeño recordatorio con este tipo de, pues, de aparatos que teníamos en nuestros hogares, que era pues lo que nos reunía como familia. Si te gustaba grabar cosas de la tele, si te gustaba, no sé, tener tus programas favoritos, lo podías hacer antes en estos aparatos. Hoy es muy difícil encontrarlos. Y como les dije, pues yo en este caso la busqué porque necesitaba pasar alguno de los cassettes que tengo a sistema digital. Así que bueno, se me ocurrió hacerles este pequeño video para recordar un poco de todas aquellas cosas que, pues que vivimos, que nos tocaron y que muchas personas no conocieron. En fin, de esa manera me despido. Nos vemos en un próximo enlace aquí en Sonora Mágica y Recorrida. Vamos a seguir también visitando las comunidades, las ciudades, los pueblos, las tradiciones. Nada más que pase bien, bien todo este rollo de la pandemia. Estaremos allá por Sonora en diversos pues puntos del estado. Así que nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. Soy Charlie Zazueta. No olvides compartir. Y continuaremos, ya lo sabes, va guiando. Yeah.